Hola Cáncer, ¿cómo estás? Cáncer, gusto saludarte y poder compartir contigo la lectura general del mes de febrero 2024 para tus energías y también para la edad más avanzada. Acuérdense que todas mis lecturas siempre traen un mensaje para ustedes, ¿vale? Cáncer, vamos a dedicarnos a tu lectura. Respira hondo y le damos la bienvenida a la lectura febrero 2024 para tus energías. Órale. La carta del mundo nos habla de un montón de significados, pero nos habla sobre todo de tus energías en el mes de febrero, el mundo a tus pies, conectado con los cuatro elementos, conectado contigo mismo, contigo misma, con la abundancia, la fertilidad, los propósitos. Se trata sobre todo de que en el mes de febrero muchos de ustedes van a tener la libertad, la capacidad, ¿no? El valor de respetarse, su autoestima va a estar bien chingón, bien elevado. Vas a ver cómo las máscaras de las personas, de las situaciones, las manipulaciones, ¿no? Todas esas barreras se van a estar eliminando, porque Cáncer, una injusticia será eliminada, porque todo lo que nazca dentro de ti, todo lo que hagas con amor, con justicia, con honestidad, va a ser premiada. Cuesta un huevo a veces, sí. Yo siempre suelo decirle a mis pacientes y a mis clientes, no se trata de que una persona llegue rápido a tu vida, ¿vale? No se trata de que el camino sea fácil, no se trata de que sea todo tan rápido, se trata de que sea correctamente ordenado, correctamente en coordinación contigo, que sea lo correcto para ti y para las personas que te rodean. Vas a sentirte muy empático, empática, vas a estar elevando, tu aura va a estar cambiando, ¿vale? Cúbrete en un manto dorado, pídele a los arcángeles, a los ángeles, a Dios o a quien quieras, ayuda terrenal, pide ayuda, pero también exige que las soluciones que sean necesarias lleguen a ti de la manera correspondiendo a tus actos o a la situación. Ole, y ole, y ole, vámonos. Cáncer. Hay un cáncer que tiene miedo, un cáncer que está un poquito con bajón posiblemente en el día de hoy, ¿vale? Posiblemente en febrero. Puede estar a veces un poquito cansado, cansada, no pasa nada. Todo requiere su carga, todo requiere su tiempo, como el cargador de nuestro móvil. Nuestro móvil necesita un cargador correcto y necesita un enchufe. Sin cargador y enchufe no podemos cargar el móvil. Y así pasa con nuestro ser igualmente, ¿vale? Entonces, aquí ya vemos a un cáncer en el mes de febrero, a pesar del agotamiento, a pesar de las incertidumbres, a pesar de las dudas, los miedos, los cansancios, todo ese cacao, ese drama, ¿vale? Eres bendecido, bendecida. Aquí está Dios que te dice, güey, no te dejo de la mano, ¿vale? Ser ese camarón despierto, ser esa luz divina, ser esa persona que lucha, no, que se entrega, que encuentra soluciones para su situación, para sus propósitos. No permitas, ¿vale? Y eso me lo dijo una persona muy sabia, ¿ok? No permitas nunca que la sombra de alguien más oscurezca tu luz y tu grandeza. Y eso adoro mucho a esa persona y agradezco muchísimo, ¿vale? Y aquí es lo mismo, no permitas, ¿vale? Que nostalgia o bloqueos o nada en este plano, ni tú misma ni tú mismo, ¿vale? Se tropiecen, sí, pero que se queden hundidos en el piso y que roben todo ese derecho que te está dado por Dios y por la vida, ¿ok? Entonces, el día 2 puede ser que haya una encrucijada, que tengas que pensar, que tengas que elegir en el área del amor, en el área que sea necesaria, ¿vale? Pero sobre todo, cuidado con un Géminis, un Libra, un Acuario, ¿vale? Cuidadito de que no te traicionen o que confíes demasiado. Observa, respira y si ves que no es la persona correcta, si no es la situación correcta, si no son los avances correctos, respira profundamente, ponga a hacerte una lista como que sí y no, bueno, no bueno, un equilibrio y adelante cuando es el momento correcto para elegir, para decidir y tomar las riendas de tu vida con autoridad, con amor, con responsabilidad, pero con liberación y con libertad y con el derecho y el poder divino. Fíjate nada más, ¿ok? El día 8 tenemos un poquito de nostalgia. Yo siempre te digo las cosas con advertencias, pero las cosas también muy bonitas que las cartas me permiten a poder compartir contigo. Si sientes el día 8 nostalgia, ¿vale? Si sientes cansado o depresión o ansiedad o lo que sea,
Todo es un desacuerdo con el cuerpo y el alma y el corazón, y te anima, te invita a observarte a ti, tus pensamientos, tus actitudes y las personas que te chupan y te roban la energía. Obsérvalos, ¿vale? Para que tú puedas eliminar eso directamente de tu vida, ¿ok? Perfecto. El día 6 tenemos un éxito. El día 6 vas a estar triunfando. El día 6 vas a estar que nadie te va a poder frenar. Un resultado positivo en todas las áreas, pero sobre todo en papeles, documentos, economía y sobre todo bienestar. Estás trabajando mucho, estás esforzándote mucho, ¿no? Llega la sanación, llega la claridad, llega mucho amor, espiritualidad, llega generosidad. Llegan caminos que se cierran, caminos que se abren. Llega el reconocimiento porque tú dejas atrás el pasado, dejas atrás preocupaciones, dejas atrás esa carga y te lanzas a vivir una vida más despreocupada, pero con las personas correspondientes que te pueden ayudar en ese asunto. Puede ser un profesional, puede ser un tarotista, puede ser un médico, un amigo, un abogado, un magistrado, alguien, pero vas a recibir ayuda y toda esa manipulación, bye, arrivederci, no nos importa. Porque aquí llega el éxito, aquí llega el triunfo, aquí llega la mano de Arcángel Gabriel que te dice, no estás solo ni estás sola, las puertas se van a abrir, los caminos se van a estar dando, todo va a estar favorable, pero tú tienes que poner un poquito de tu parte y estar convencido o convencida que quieres lograr lo que sea necesario. Que no sufras, que no llores por desgracia, que llores por sanación, que llores por felicidad, que llores por gratitud. Órale, vámonos, ¿vale? Cuídate de traiciones, de infidelidades, de manipulaciones y ya, bye. Y de tus propios pensamientos, esa es la receta para el mes de febrero, ¿ok? En la área amorosa, si quieres una reconciliación, se puede estar dando si ambos quieren y si ambos están transformados y si ambos están en la misma frecuencia. Para los solteros, ¿vale? Si una persona está ocupada, déjala ir, no te pertenece a ti ni a nadie meterte o dejarte meter en una situación de tres, ¿vale? Esa alma llama gemela que está retrasada llegará a tu vida, se hará visible en el momento correcto. Las parejas van a estar en una muy buena conexión, van a vivir muchos recuerdos, van a estar hablando de recuerdos, ¿no? Las parejas van a estar súper bien. Cáncer, vamos, comienzos nuevos, laborales, económicos, de pasión, de fertilidad, de unión, de fuerza, de justicia, de todo lo que quieras, porque Cáncer, el mes de febrero vas a estar vibrando harto por ley y derecho divino, y eso merece un ole y un ole. Disfruta de verdad, porque febrero va a ser el mes que más te va a estar brillando. Hasta ahorita estamos en enero, ¿no? Pero es como que ya te quieren dar ese respeto, esa mano, esa valoración, ¿no? Y ese entendimiento de que si tú pones, órale, adelante. Y si no pones, nada va a cambiar. Pero alégrate porque llegan momentos fenomenales y te vas a estar alegrando un chingo y me lo vas a dejar en los comentarios. Si tú necesitas algo, una lectura, una terapia, lo que sea, escríbeme también en tus comentarios y con mucho gusto te voy a estar respondiendo. Ser amable contigo, ser amable con la gente y los que no, pues ya, aléjalos de tu vida, pero va a ser un mes padrísimo y me voy a estar alegrando muchísimo de poder seguir observándote en el mes de febrero cómo está tu onda, ¿ok? Adelante, te dejo un beso y nos vemos, Cáncer. Bye.